Ellos me sugirieron que deseaban que este servidor pueda servir de mediador entre el gobierno y la contrarrevolución, que ellos quieren colaborar a la democratización del país y a la paz. Estudiar este proyecto que va a elaborar el gobierno de Nicaragua y las iniciativas que ha tenido también la Comisión de Reconciliación Nacional. Sin embargo, yo creo que es útil reiterar la posición que el gobierno de la República tiene a este respecto y que el mismo Cardenal Obando pues recordó a las personas que lo buscaron en Nueva York. Siendo en realidad las aspiraciones del pueblo nicaragüense y particularmente de los campesinos, se inició impetuoso el proceso de reforma agraria. No puede concederse amnistía mientras las fuerzas mercenarias continúen asesinando a nuestros hermanos. No puede suspenderse el estado de emergencia mientras se dispara a mansalva contra campesinos, ancianos, mujeres y niños. Mientras siga vigente la agresión organizada por los Estados Unidos, que es precisamente lo que ha dado origen al estado de emergencia. En contradicción con los acuerdos de Esquipulas, Estados Unidos ha insistido que sostengamos un diálogo político con la cúpula contrarrevolucionaria, lo que en esencia significaría desplazar a los partidos políticos internos por la representación títere y mercenaria del gobierno de los Estados Unidos. El Frente Sandinista reitera, como lo expresó el presidente de la República, Daniel Ortega, en la Organización de las Naciones Unidas, su voluntad de iniciar un diálogo directo y sin condiciones